Transformar. Transformar es la palabra del día, pero ¿qué significa? Una oruga se transforma en mariposa. Transformar es cuando algo cambia de forma o de apariencia. El hielo se transforma en agua cuando hace calor. ¡Transformar! ¡Sí! Escucha Transformar, que es la palabra del día hoy, en Plaza Sésamo. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Ay, Gaby, qué bien que estás aquí! ¿Qué estás haciendo? Hola, Lola. Estoy viendo esta revista y hay un cuento que se llama Historias de Cabellos. Ay, a Lola le encantan esas historias de cabellos. A mí también, Lola. Sobre todo porque me dan ganas de peinarme como los personajes que vienen aquí. Ay, ¿sí? Tienen peinados muy divertidos. ¿Por qué quieres peinarte diferente? Porque siento que nunca cambio, que siempre me veo igual. Pero a Lola le gusta cómo te ves y le encanta tu peinado. Gracias. Pero a veces me gustaría cambiar. Me gustaría tener un peinado como... ay, como... con cuatro lados. Sí. Un peinado de cuatro lados. Ah, bueno, pues entonces hazte ese peinado. Ay, ¿pero cómo? Lola cree que puede ayudarte a hacerte ese peinado, Gaby. Sí. Lola va a ayudar a Gaby a transformar su peinado. ¡Vamos al espejo! En el espejo sí. Vamos a ver tu peinado. Sí. Hey, Lola, seguro te va a ayudar. ¡Te va a ayudar! Muy bien, Gaby, ten paciencia porque si tienes un peinado que tiene cuatro lados... ¡Así! ¡Ahora! ¿Qué te parece? ¡Lola! ¡Sí que transformaste mi peinado! ¿Sí? ¡Parece un cuadrado! Sí, porque dijiste que querías un peinado con cuatro lados. Y sí, ese es un cuadrado. Sí, es un peinado cuadrado y divertido. ¡Sí, qué bien que te gusta porque te ves muy bien! Lola, Lola, ¿puedes transformar otra vez mi peinado? ¿Qué, ya no te gustó tu peinado cuadrado? Ay, no, no, no. Me encanta. Pero me gustaría probar otras figuras. ¡Ay, claro que sí! ¿Cómo? ¿De qué tienes ganas? El cuadrado me gusta porque tiene cuatro lados, pero... ¿si me haces un peinado que sea redondo? ¡Claro! ¡Qué gran idea! A ver, Lola lo va a intentar, ¿sí? Pero bueno, tienes un poco aquí que... A ver, agáchate un poco más porque... ¿más? ¡Eso está muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien, Gaby! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Es un peinado en forma de círculo! ¡Sí! ¡Me veo espectacular! ¡Exactamente! Es un peinado redondo porque no tiene ninguna esquina. Ajá. ¡Es redondo! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡A Lola también le encanta cómo te ves con ese peinado redondo, círculo! ¿Puedes transformar otra vez mi peinado? Pues, ¿no que te gustaba tu peinado redondo de círculo? ¡Ay, sí! ¡Pero quiero seguir intentando! Bueno, está bien. ¿Cómo que quieres esta vez? Ay, pues no sé. Mira, ¿qué tal si un peinado que tenga... ay, no sé, un lado como de... ¿cómo te explico? ¿Cómo? Es que, mira, me gustaría un poquito liso de un lado, pero... No. Espera. ¿No? Déjame pensar. Sería como de... Lola cree que esto va a tardar. ¿Puedes transformar mi peinado de círculo en uno que tenga tres lados? ¿Tres? ¿Tres lados? ¡Sí! Ay, ¡pero por supuesto, tres lados! Sí, a ver, agáchate. Eso, muy bien, un poco por aquí. ¡Perfectamente, Gaby! Lola transformó tu peinado de círculo en un triángulo. Porque tiene tres lados. ¡Eso eres! ¡Eso es! Ay, ¡eso es lo que querías! ¡Es el mejor peinado del mundo! Es un peinado en forma de triángulo. ¿Cómo lo pediste, Gaby? ¡Perfecto! ¡Ay, sí, me ¿te encantó! ¿Te gusta? ¡Sí, me gustó qué mucho! ¡Qué bien, porque te ves muy bien! ¡Ay, Lola!
¿Tú crees que haya una figura que tenga dos lados y otro lado que no tenga lado, pero que sea medio triángulo, círculo y un poco cuadrado? ¿Qué? Ay, pues no. Lola piensa que estás un poco confundida, Gaby. ¿Ah, sí? Pero Lola vio que tú tienes acá. Mira, ven, por acá. En esta mesa hay un libro de formas geométricas. ¿Sí? ¿Por qué no lo ves? Porque Lola piensa que estás un poquito confundida con las figuras geométricas. Ah, a ver. ¡Lola! Esto acaba de darme una gran idea. Es hora de transformar otra vez mi peinado, Lola. Hazle para atrás un poquito más y más. Sí. A ver, hasta ahí. Sí, ya está perfecto. Es que, Gaby. Ay, Gaby, es que... Lola, este sí es el mejor peinado del mundo. Es único y especial. Ay, gracias, Lola. Debería ser té. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra té. Tren. Sí, qué bien. Letra T, regresar. Usa tus
Con los pies puedes tú marcar el tiempo. El tiempo. Tus ojos te guían. Por el camino. Camino. De tu boca salen miles de canciones. Canciones. Todo tu cuerpo es especial. Tu cuerpo es genial. Todo debes usar. Con tu cuerpo puedes crear. Lola Aventura. ¡Ah! ¡Hola! Hoy Lola vino a la selva para ayudar a su gran amigo Max Ventura a encontrar a un animal muy especial. Sí, es el único animal que yo, Max Ventura, nunca he podido fotografiar. Se trata del escurridizo y astuto camaleón. ¡Hola! ¡Max! ¡Ventura! Oye, ¿y cómo son los camaleones, eh? Ah, pues son parecidos a las lagartijas. Y si nunca has visto uno, es porque pueden cambiar de color. Oye, Max, ¡Ventura! Parece que ahí hay uno. ¿Dónde? Mira, ahí enfrente, en esa roca. Ahí. ¡Ah! ¡Parece que desapareció! Oh, sí. Debió usar su camuflaje para escapar. ¿Su qué? El camuflaje es la forma en que algunos se ocultan para adaptarse a su entorno, o para que puedan cazar, o para que no les hagan daño otros animales. ¡Ay! Sí. Ahí en ese tronco. ¿Dónde? Parece que hay otro camaleón. Ya no está. Oh, te lo dije. Ese astuto y escurridizo. Por eso no he logrado fotografiarlo con mi cámara. ¿Y entonces cómo vamos a encontrarlo? Hay que seguir buscando. Vamos. Sígueme. Según la leyenda, ¿sí? Más allá de ese río hay muchos camaleones. Y esta vez lograré fotografiarlos a todos. ¡Ay! ¡Max Ventura! ¡Dura! Sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Lola piensa que nos viene siguiendo un gatito muy grande. ¡Un gatito! ¡Ese no es un gatito! ¿No? ¡Es un jaguar! Y no lo vimos hasta ahora porque esas manchas son su camuflaje. ¡Jaguares tienen dientes muy grandes! Ay. ¡Vámonos! ¡Adiós, gatito! No veo los camaleones. Lola tampoco, Max Ventura. Dura. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí hay uno! ¡Cambió de color! ¡Por fin! ¡Yo, sí. Max Ventura! ¡Dura! ¿Sí? ¡Podré fotografiar los camaleones! ¿Sí? ¿Dónde? Ahí hay uno. Y acá. Acá hay otro. Oh, sí. ¡Oh, genial! Ahí está otro. Ajá. Uno más. Gracias, Lola. Sin tu ayuda, yo, Max Ventura, jamás habría podido fotografiar a los escurridizos y astutos camaleones. Lola. ¡Aquí está Lola! ¡Me asustaste, Lola! Oh, es solo una broma porque Lola aprendió muy bien lo que es camuflaje. ¡Hasta la próxima, Lola Ventura! ¡Adiós! ¡Lola Aventura!
del día es 9. Salta sobre el 9. Sí. Muy bien, Beto. Salta sobre el 9. Así. ¡Uy, uy! Hagamos tap 9 veces. De acuerdo. Tap, 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 tap. 9. 9 es el número del día. Sí. ¡Eso fue divertido, Beto! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bicicleta con mi papá. Un heladito. ¿Quieres un heladito? Mira. Bueno, digamos, yo veo. A mi papá, ¿sí?, y a mí nos gusta Yo Veo, un juego para ver quién encuentra más figuras geométricas. Yo veo un cuadrado. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Yo veo un círculo. Ah, sí, un círculo es como la rueda de mi bicicleta. Yo veo un rectángulo. Un rectángulo tiene 2 lados más largos y 2 más cortos. Yo veo un triángulo. ¿Dónde? Ahí. El triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Yo vi 1, 2, 3 figuras geométricas y tú solo una. Llegamos al parque y aquí también yo veo figuras geométricas. Rectángulo, círculo, cuadrado, triángulo. Hoy me divertí mucho al descubrir todas estas figuras geométricas donde vivo. ¿Les gustó? ¡Chao! Ser un monstruo para jugar guava con Elmo. ¿Ah, no? No, Elmo juega guava con Abby cuando quiera.
Pensé que era algo que solo hacías con tus amigos monstruos. No, no. Elmo lo hace con cualquier amigo y cuando quiera. ¿En serio? En serio. Además, Elmo tiene muchos amigos monstruos, pero solo una amiga hada. ¡Abby! Y Elmo quiere a Abby justo como es. ¡Uy! ¡Qué bueno saberlo, Elmo! Porque me encanta ser un hada. Además, este pelo de monstruo... ¡Ay! ¿Cómo queda con mi sol? Bueno, ¿Abby se va a convertir en una hada otra vez? ¡Sí! ¡Más rápido de lo que piensas! ¡Sí! ¡Abby volvió a ser Abby otra vez! ¡Abraza a Elmo! Y esta amiga hada quiere guapa bailar contigo. También este monstruo. ¡Hagámoslo! Sí, guapa, 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 guapa. Ahora hagamos turbo guapa baile. Sí. Guapa, 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 guapa. Guapa, guapa. Creo que hice mucho guapa. Otra vez. Guapa, 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 guapa. Es hora de decir hasta pronto, pero antes Lola te quiere recordar que este programa fue traído por la.